¿Me escuchas bien, no? Sí, estamos esperando. Ahora le doy a empezar directo, Javier, no te preocupes. Tú eres consciente de que tengo el directo delante, ¿no? Veo todo lo que haces en todo momento, pero bueno. Está haciendo así. Y digo, se cree que no lo veo, ¿sabes? Tengo tu directo en estoy viendo todo el rato, ¿sabes? Eso. Te tengo muteado, pero te estoy viendo. Maravilloso. Qué grande. Maravillosa forma de empezar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Bolios y lo que surja, edición 23, Saba. ¿Vale? Estoy pensando que cuando hicimos la 14 no lo celebramos en tu honor. Teníamos que haber hecho la 14ª edición, como Javier. Error lamentable por nuestra parte. Hubiera estado bastante bien. En fin, estamos hoy en este Bolios y lo que surja, episodio 23, con la edición colaborativa. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué edición colaborativa? Porque o colaboráis o el programa se va a la shit. O sea, no hay contenido, ¿vale? Hay muy poquito. Hay muy, muy, muy poquitas cosas de las que hablar. Es verdad, lo peor es que es verdad. Sí, sí, o sea, ojalá fuera mentira, ojalá estuviéramos exagerando. Hay muy poquitas cosas. Entonces es colaborativa porque vamos a tener que sacar muchos temas de conversación que nos deis vosotros. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas, a lo tonto, lo estaba comentando antes. Y vamos a ir repasando las rápidas. Algunas las hemos comentado en directo. Nosotros, pero sin el pana Javier, mucho más aburrido, Javier. ¿O no? Siempre, por supuesto. ¿Qué tal tu finde? Cuéntame. Muy bien. No tan bueno como el tuyo, seguramente, pero... Y... Uf, el mío ha estado cargadito. Está cargadito de... El tuyo está cargadito, de ¿eh? Movida. Sí, sí, sí. Sí, la verdad sí, sí, sí. La verdad que sí. Nah, está bien. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, Javier. Me da usted miedo. Un programa bueno. No, eso es broma, ya llegará. ¿Has visto? O sea, yo ya sabes que no me interesan mucho las motos, sé que a ti tampoco. Pero ¿has visto lo de Ner Rivera y Carlos Checa? El vídeo viral ese de lo del chiste de la luz. No, pero lo veo enseguida. No lo sé, lo han bloqueado un poco. No lo sé. Bueno, si entonces. Pero vamos, básicamente. O sea, a mí, ya las motos, gente, los que me veis de hace tiempo, sabéis que. Que bueno, estoy a favor de que existan, pero no las veo. En una narración de, no sé si unos libres o algo, de Moto3 creo que ha sido, pues de repente Ernest Riveras comenta que hoy había fallecido, ese día había fallecido el inventor de los LEDs, ¿vale? Entonces, dice, bueno, pues cosas que da la vida tal, se genera un silencio incómodo y Carlos Checa, expiloto de motociclismo y se ve que comentarista, suelta ¿lo has visto? No, quería que decía otra cosa. No, vale. Suelta el comentario, se le apagó la luz. Lo he visto. Y después. Y se empieza a descojonar. Sí, lo he visto. Y después apaga el micro, se empieza a descojonar, lo vuelve a encender. Y cuando se creía que estaba listo, lo vuelve a apagar porque se vuelve a reír, ¿no? Es buenísimo. Y Carlos Checa tira para adelante y dice: bueno, está ahora mismo no sé quién pilotando la moto. Pero bueno, aplauso para ese hombre, que tira para adelante. O sea, suelta la bomba y dice: ahora voy a llevar yo el peso de la retransmisión. Totalmente, vamos. Apasionante, o sea, yo ya sabéis, no me gustaban las motos, no me interesaban. A partir de ahora voy a ver si no me las pierdo. Lo bueno es que a ellos no les ven, a nosotros sí. Nosotros no podemos hacer eso en directo. Ya, pero lo que no sé es cómo han hecho, porque ese montaje lo ha tenido que hacer Dazón aposta, porque salen ellos y el tal. Es verdad, es cierto, Hay que ser cabronzuelo, ¿eh? Sí, pero es bastante bueno. Quería ser el foco de atención. No, hay chistes con iluminación como para aburrir, o sea, hay chistes de tal. Buenísimo. Tío, ya ves. Buenísimo. Aquí no se puede hablar de rumores de Fórmula 1, gente, ¿vale? O sea, yo llegué ayer a un acuerdo con mi comunidad, Javier, de hacer el mes de no hablar de rumores de fichajes. ¿Al 1 de mayo, a que sí? No, de 5 de abril a 5 de mayo, más o menos. Ah, pues a mí me dijeron que hasta el 1 de mayo. Y venían de tu canal, o sea, que no estaban muy atentos a la clase, ¿eh? Ah, pues igual alguno se despista un poco. Igual alguno va a tener que ir a septiembre. Igual. Exacto. Igual vamos a tener que hacer eso. Pero sí, porque estaba harto ya, tío. ¿Eh? Ahí ¿Te imaginas tener que ir a septiembre con un bólido? Sería horrible. Jo, macho, sería me perdí horrible. El 17. Y a lo mejor yo sin poner facilidades porque ni lo he resubido por lo que sea. O sea, poniendo complicaciones, Poniendo complicaciones. De hecho, por cierto, pequeño off topic, como casi todo el podcast va a ser hoy. El bólido anterior no está subido porque teníamos que editar una cosa que falló en el audio y tal de Javi. Y el archivo me daba error a la hora de importarlo al editor de vídeo, entonces... Ese día iba con prisas, al día siguiente ya subió otra cosa, tal, se ha ido pasando. Podría haber subido a mi canal secundario, tío. Eso es lo que se habló al principio, Javier. Es que yo al principio no tenía canal secundario. Ah, bueno. Ah, ya, lo bueno. Vale, sí, sí. Ah, ya. Ah, ya, bueno. Ah, bueno. Ah, ya. Ah, bueno. Ah, bueno.
Sí, se veía muy blanco el plano. Ya lo he bajado, ¿vale? Bajo la iluminación, porque no sé. Sí, lo he notado también yo. Sí, ahora estoy un poquito más oscuras, pero creo que más natural. Se me ha apagado la luz, efectivamente. Se me ha apagado la luz a mí también. Otro chistecito ahí, sí. Cuando, también te digo, Javier, cuando tenemos pocas luces, ya poco problema se puede generar. Cosas de las que hablar, Javier, que sí hay cosas. Aparte de lo de las motos, que me ha gustado bastante. Habrá que carrilear esto de alguna manera. Habrá que carrilearlo. A ver, hay muchas declaraciones de Helmut Marko que yo comenté esta semana y tal, pero prefiero que empecemos por algo relativamente más actual, y sé que tú aquí estás más puesto que yo, así que prefiero escucharte. Las movidas de las filtraciones del F1 2021, que lleva una semana saliendo bastantes cosas. Sí, y, sí, sí. O sea, me ha parecido ver el F2012, ¿no? Sí, se ha visto hoy el Ferrari del 2012. Exacto. Y la semana pasada se filtraron también algunas movidas del juego, ¿puede ser? Sí, sí. Cuéntame, no sé si son oficiales, ni están confirmadas, ni nada. Por eso yo no he hecho ningún video. Son filtraciones, entre comillas. Claro, o sea, yo no sé hasta qué punto. Pero bueno, la más importante del otro día era que vuelve un... Bueno, según el artículo este, volvería un modo historia que se perdió en el F1-20. ¿Vale? Estaba el... ¿Te acuerdas de Von Butler, Lucas Weber y esta gentuza? Sí, no jugué mucho trayectoria, pues, pero esa parte la jugué. Bueno, pues esa parte de historia se eliminó en el 20. Ajá. Y parece ser que, no sé, según la filtración, podría volver algo parecido. Y ya digo que nadie coge esto porque esto no es oficial, no hay ninguna información, pero podría volver. Entonces, yo encantado, ¿eh? A mí me encantó mucho esa porque le daba un poquito de vida, bueno, un poquito, mucha. Pero hombre, lo que sí la razón principal por la que todos jugamos al F1 es por su narrativa. Claro, claro. O sea, es vitalísima. Es la parte clave del juego. Lo más importante. A mí, yo te lo juro, la narrativa del F1 2020, perdona que te interrumpa aquí. Yo juego muy poco trayectoria, y equipo, o sea, lo reconozco. No me llego a hacer más de 5 carreras en ninguno de los dos modos. Pero cada entrevista después de la carrera me saca de la experiencia más que meterme, tío. Porque es que la señora no ha visto tu carrera. Es que es evidente, es que te pregunto unas cosas, dice, bueno, hoy no ha sido un buen día. Igual has hecho podio con un Alfa Tauri, ¿sabes? O sea, pero señora, pero la carrera. O sea, por favor, me saca de la experiencia. Bueno, no ha sido un buen día hoy, ¿no? Ya has quedado 17, ¿sabes? Y te has chocado hasta con el safety car, tío. Es que de verdad. Ve a la carrera y pregúnteme después, señora. No, es que además, o sea, no puedes contar eso como parte de la historia porque si no te metes un tiro. O sea, es horrible porque es tal cual lo dices. O sea, yo hay veces que a lo mejor no toco un muro en toda la carrera y me dice, hoy has tenido problemas con los muros. Cosas así todo el rato. O tu compañero, Lucas Weber, se le ve muy fuerte. ¿Te gustaría tenerlo de compañero? Y es que era mi compañero en ese momento, ¿sabes? No, pero esto me ha pasado. O sea, ríete, pero me ha pasado. También me ha pasado que me han dicho que soy campeón de X categoría, Fórmula 2 o Fórmula 1, y no lo soy. Ha ganado Hamilton. Ah, bueno. ¡Ey! Pero súper, en plan, 5 carreras antes. ¡Ey! ¿Qué se siente ganar el campeonato? Y yo... Pero a lo mejor eres campeón de... campeón, no sé qué, ¿sabes? O sea, que... No hay por dónde cogerlo, es horrible. Yo cuando te decía la historia, me refiero... Yo es que cuando llega a Fórmula 1 dejo de contar la historia. Es que eso ya no se puede llamar historia. Yeah. Lo que tendrían que hacer es alargarlo. O sea, la Fórmula 2 tiene una historia súper chula. Lo que tendría que hacer es extenderla a la Fórmula 1. Que continúe, porque si no, el juego se muere. Esto yo lo he comentado mil veces en vídeos míos. El juego se muere si no le das vida. Son al final una temporada, otra temporada, otra temporada. Eso los que aguantéis una temporada entera, que para mí ya tiene mérito. Yo suelo hacer 2-3, más no, es que no me da la vida. Y hay que hacer cosas con mods, porque si no, te aburres del juego. Bueno, mods hay para aburrir, ¿no? Y de hecho, también he visto una cosa, no sé si fue Rubén el que lo comentó algo así en su Twitter, que han facilitado los mods de cambiar el nombre y tal. Porque una cosa de las que a mí más me saca de la experiencia jugar con coches clásicos es tener que coger pilotos que no existen. O sea, decir que serán desarrolladores, sí, Martínez, y gente súper guay. Claro, Martínez, Sofía Levasseur. O sea, yo estoy un poquito harta de esta gente. Claro, si después cambia el nombre por pilotos históricos aleatorios, pues mola mucho más. Por supuesto, pero tampoco te va a arreglar mucho porque estás compitiendo con un Williams del 90 contra un Ferrari del 2002. Y es que no hay manera. Está muy mal hecho. Está muy mal hecho el modo clásico del juego en general. O sea. Yo ya creo que tú y yo hemos tenido esta conversación. Preferiríamos mil veces una temporada clásica que un coche suelto de cada año, porque no tiene ningún sentido. O te haces un campeonato con todos ellos, como una vez me hice yo en el 2017 con todos los R25 y hice un mundial solo R25. Claro, es que eso no sé, yo no me puedo. No sé, la experiencia me resulta mucho más aburrida. Y de hecho, hoy se ha visto el F2012, que ya digo, puede ser filtración fake, ¿eh? Puede serlo. Pero si fuera real. Claro, estamos ahora con que es EA Sports, ¿no? Bueno, ya hemos hablado aquí en su momento de aquello, ¿te acuerdas? EA Sports, nuestros amigos. La mejor empresa de historia. Vale, mejor. Pues, claro, ese Ferrari me da un poco de miedo porque a lo mejor meten coches
y cobran por ellos. Eso ya sí que me molesta. Aunque en realidad, viendo el nivel clásico que tenemos a día de hoy, tampoco importa mucho porque no los compraría, seguramente. Yo te digo, bueno, no sé. Yo también creo que lo hemos hablado alguna vez. A mí me venden una temporada y con gusto pago 15-20 pavos. Con gusto. Cuidado, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya. Bueno, se me van a decir coches aleatorios, por dinero no. Esto te lo iba a comentar. Iba a decirte, en plan, venderme un. Porque esto yo lo he dicho también mil veces. Venderme un DLC del año 2012, bien. Venderme un coche del 2012 suelto con pasta, mal. Eso pero no. Ya te, o sea, que me dices, imagínate, vamos a echar cuentas absurdas. Me pides un euro por el F2012 y me pides 20. Por el DLC de la temporada 2012, el euro me sentaría como el culo y los 20 pavos los pago, pero con gusto. Pero vamos, o sea, de cabeza. Sí, bueno, serían 24 por coche, ¿no? Pero, o sea, de cabeza, ¿sabes? Y por supuesto que con los circuitos a poder ser ya que vas a cobrarlo bien. O sea, yo mira, mi límite de precio sería 30 pavos. En un DLC con pilotos, coches y circuitos. Exacto. 30 pavos, más de 30 pavos ya se sería abusar, creo. Es que sería casi un remake. Entonces digo, vale, te lo firmo. Claro, eso es. EA me gustáis, eso es. Marca me gustáis. EA me gustáis, exacto. No, pero que me da miedo eso, porque yo como empiecen a vender coches sueltos, porque me lo veo venir, porque es la parte débil de EA, ¿no? Ya lo sabemos todos. Pero yo creo que se tiene que dar cuenta alguien en Codemasters, o en EA, me da igual, que esto de los clásicos no está funcionando, tío. Ya, o sea, funciona para vender el juego, pero luego nadie lo usa. O sea, no te motiva nada para usar. Sí, te meten eventos antes de carreras, tal, pero son una chorrada como un coco, o sea... No explotan eso, ese contenido. Y que sí, que vende mucha nostalgia tener McLaren de Senna para alguien que sea un poquito más mayor que nosotros. Pero ¿para qué lo quieres? Sí, ¿qué vas a hacer con él? No, es que lo has definido perfecto. Sirve para venderlo, lo juegas a lo mejor al principio, los tres primeros días, lo juegas un rato. Pero yo no he vuelto a tocar los clásicos en ningún momento. No he vuelto a jugarlo. Eso es. No sé. Veremos. Me da rabia. Y ya, yo te digo, en el 2017 fue cuando volvió esta moda, ¿no? Porque la primera vez fue el 2013, sí. Aquel con el Classic Edition. En aquel momento dije, bueno, yo qué sé, por tener algo vale, pero si vas a apostar de verdad por el modelo de clásicos, tienes que currártelo bien y hacer eso, temporadas completas, aleatorias y ya está. Sí. Temporadas completas, yo qué sé. Pues, hombre, lo ideal sería la 2007-2008, que no hay videojuego oficial de la Fórmula 1. Eso es lo primero, sí, seguramente. Y luego ya, pues, a ver, al final el F1 2012 lo tenemos todos en la Play 3 o en la Equipo 360. Sí. Tampoco sé, claro, no es tan necesario a lo mejor. Claro, pero bueno. Que... Un 2004, un 2006, cosas así. Eso yo es. Creo que sí, la gente sí estaría más de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, que nos digan en el chat qué opinan de esto, pero sí, yo ahí opino bastante como tú. Ah, pero me da un poco de simplemente eso, ¿no? Que... Pueden poner de pago coches que actualmente son gratis, porque todos los clásicos, bueno, salvo, no sé, creo que todos son gratis con la edición normal, o la gran mayoría en cualquier caso. Pero, claro, como EA es como EA, ya lo sabemos, pues... De todos modos, si ese es el peligro, pues mira, vaya mierda de peligro, me refiero. Para mí eso no se carga el juego, porque como yo no juego eso, como después es una mierda, pues si me lo ponen de pago casi que me da igual. O sea, me refiero, no me da igual. Pero no, que, hombre, pero no que me va... a ver, que a mí no me gustan los clásicos como están ahora, pero si lo mismo me lo van a ofrecer cobrándome, no me hace gracia. No me hace gracia, pero a mí no me va a nivel jugable, a mí no me va a ya afectar. Pero que no nos afecta a nosotros, como, no quiere decir que sea una putada. Vale, intenta putearme, es como, vale, intenta putearme, no lo vas a conseguir, porque creo que no tiene potencial para putear, sí, con eso. Claro, pero no a tiene ver, si eso hace putear. Que el juego deje de valer 70 pavos, porque a ti te lo envían y a mí a veces también. Pero si eso hace que el juego deje de costar 70 pavos para que cueste 50, sí. Si el juego va a seguir costando 70 pavos, yo quiero mis clásicos aunque no lo vaya a tocar. O sea, si me bajo del detalle, a mí sí me bajo del detalle. Asumen que cuestan 70 porque... Ya, claro. Es que ese es el problema, que hagan como el FIFA, que cuesta 70 pavos y aparte, si quieres que te salga un futbolista que tenga dos piernas, tienes que pagar no sé cuánto. Que yo creo que un FIFA tiene mucho más potencial de... Sí, no, está claro. Que lo hemos comentado también aquí en Bólidos, que en un Fórmula 1, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obligar a correr en online? Que el online es una mierda también, por cierto. A la gente que juega online le vas a decir... Venga, una carta de Williams, que vas a correr con un Williams contra un Mercedes. Nah, pero el sistema de cartas no lo pueden aplicar uno a uno al tablero de ninguna manera. O sea, no. Lo habrán pensado, ¿eh? Y estarán pensando. Yo creo que seguro. Han estado ahí. También te digo, yo creo que los cambios de verdad, o sea, la influencia de EA, si la vemos de verdad, que igual ni eso, será en 2022. Sí. Este año estaba ya. Sí, eso es. Que esa es otra, por cierto. Está confirmado que no hay versión como tal de PS5, sino PS4, y funcionará mejor en PS5 por ser PS5, ¿no? Sí, igual es como el 20. Como el 20, ¿no? O sea, que tiene esa retrocompatibilidad, digamos, pero que vaya, que es la misma versión, solo que con tiempo de carga más rápidos y ray tracing, quizá, en Xbox. No sé.
en Series X o lo que sea. El Ray Tracing. Tú tienes Ray Tracing, ¿no? En el pedazo portátil que te pillaste. En el pedazo portátil, yo que voy a tener. ¿No tienes Ray Tracing? Pero no. Será porque no quieras. Es que yo el PC portátil, yo el portátil no lo uso para este tipo de cosas. Ah. Pues y tienes Ray Tracing y lo estás perdiendo. Se te va a poner malo. Sí, ¿no? Hay que... Y pongo una vacuna, ¿no? Claro, tienes que... O lo usas o se pone malo. Eso te... Se pone malo. Ten cuidado. Pues nada, eso, filtraciones del F1 2021. No, fecha no hay, ¿no? No, fecha no hay. Bueno, que... dime. A mí eso de que no salga en PS5 me... Bueno, toca un poco los cojones, la verdad. O sea, que no salga, digamos, el... Como que no haya versión dedicada a PS5. Claro, yo qué sé, tío. Tampoco te pido que aproveche el potencial de la consola al máximo, pero yo qué sé, tío. Pero es que al final va a ser eso, va a ir mejor en PS5, pero va a ser el mismo juego. O sea, no es como cuando jugabas un... Mira, poneros al ejemplo del FIFA. Tú jugabas el FIFA 14 en PS4 o en PS3 y había una diferencia. Va a tirar un poco más a ser eso, mejora técnica, de que va a cargar todo más rápido porque es mejor hardware y punto. Dicen por aquí. Claro, el 16 de julio, dicen por aquí. De la filtración, pero yo es que no voy a. Ah, vale, que no es oficial. Nada. O sea, que ha salido la filtración, que esa sería fecha, pero no es oficial. Vale, entonces, vale. Por ahora no. Que la filtración parece bastante real, pero yo. Hasta que no lo tenga en la mano, de primera mano, documentación oficial, ¿sabes? Yo paso de. Sí, sí. Eso es importante, ¿eh? No alimentarnos de rumores tal. A ver. Que filtraciones de un juego de Fórmula 1. Yo he visto gente como ocultándolo como si fueran super spoilers. Gente, es un juego de Fórmula 1, ¿vale? O sea, no. Claro. No es. No sé. No es la mayor oda narrativa de la historia. O sea. No. Desde luego que no. No veo giros de guión como que nos digan, ¡guau! Van a meter MotoGP. No, ¿sabes? No lo veo. O sea, no se me ocurre. No se me ocurre. Aparcamos el tema videogames, si te parece, Javier. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de eso. Pero yo, si quieres, vamos a la parte de nuestro villano favorito. Helmut Marko. Vale, sí, me lo imaginaba. A ver, hay varios. O sea, hay varios supervillanos, pero mi favorito yo diría que es Helmut Marko. Sí, yo creo que también. Y su objetivo de hacer llorar a un hombre adulto, en este caso Pierre Gasly, a base de declaraciones, porque otro objetivo yo no le encuentro, ¿vale? O sea, yo no sé. O sea... Ya, es que les sobraba. Bueno, les sobraba, yo qué sé, no sé a qué viene eso, ¿sabes? Es hacer daño, es ir a hacer daño, o sea, ya está. O sea, no le vale con decir no te voy a subir, sino que quiere eso, hacer llorar a un hombre adulto. Y yo creo que va a pasar algún día esto, o sea, lo va a conseguir. Para los que estéis perdidos, esto es de hace una semana, por lo menos. O sea, lo que pasa es que como nos hemos juntado Javi y yo, pues sacamos algo, pero. Helmut Marko, a la típica pregunta de, bueno, ¿qué tal ves a Gasly y tal? Pues bueno, no solamente elogia mucho más a Tsunoda que a Gasly, no solamente, que por supuesto, ¿vale? Sino que además añade que Verstappen en el Alfa Tauri habría sido 25 décimas más rápido. Claro que sí, joder. 25 décimas más. Eso sí, reconoce que no se hubiera llevado la pole, ¿vale? Pero que se ve que el quinto puesto de Gasly en clasificación, porque esto es de clasificación, ¿vale? Que tampoco... Tampoco que Verstappen hubiera hecho más, ¿vale? Porque el único objetivo de Helmut Marko es que llore. Claro. O sea, no entiendo esto, Javier. Es que yo no, este señor tiene que ser muy particular, ¿eh? Tiene que ser muy difícil de tratar, y yo lo pienso. Digo, cualquier piloto que tenga que estar. Es que yo digo, porque Verstappen es como el Jesucristo ahora mismo en Red Bull. Sí. Entonces, cualquier persona que sube ahí es como, a ver qué dice este, a ver qué dice este de mí. ¿Sabes? Porque además no se corta en público. ¡Bum, bum, bum! ¡Zasca! Yo no sé. Yo creo que si es que le pagan a alguien en su casa que está diciendo, mira, si dices esto de este piloto, te doy... Es que no sé, porque digo... Yo de verdad que creo lo de la apuesta que tiene un objetivo de hacerle llorar. O sea, es que otra cosa... Porque una cosa es que digas, no le voy a subir, ¿vale? Ya está. Y puedo hasta entender que le moleste, que le pregunten cada buena carrera de Gasly, oye, lo vas a subir y tal. He dicho 25 décimas, no, perdón, quería decir 25 centésimas, sí, perdón. 25 décimas son 2 segundos y medio, ¿no? 25. Eso, pasa un poco, sí. Perdón. La cosa es, o sea, tú puedes decir, y puedo entender que Helmut Marko esté cansado de que le digan, oye, que Gasly va rápido, tal, no sé qué. Lo puedo entender, ¿vale? Pero, ¿es necesario hundirle? O sea, no puedes decir, pues no entra en nuestros planes y ya, que lo ha dicho alguna vez, ¿eh? Pero sí. No puedes dejarlo ahí. Y ya está, no, tienes que ir a hacer daño, ¿sabes? A decir. No, él va a matarlo, está en el suelo. El meme que déjalo ya está muerto, pues él no, él sigue ahí, no, como. Él sigue. Con la pala, ¿sabes? Él sigue.
Es que yo me imagino, yo que sé, cambiándoles la contraseña de las puertas de los hoteles a Gasly para dejarle fuera, o sea, haciéndole putadas, ¿sabes? Es decir, a ver si se siente incómodo y se va, o sea, no lo entiendo, tío. O sea, lo que no entiendo es, o sea, cuando Gasly sale de Red Bull, el control de Gasly lo toma. O sea, me refiero, ¿por qué? Si tanto lo odia, ¿por qué no lo quita? No, porque no tiene otro. Bueno, a ver, ya, yo no digo que lo odie, pero de alguna manera o quiere curtir un Super Saiyan. O quiere curtir un Super Saiyan, o no entiendo el hecho de despreciar tanto a un piloto tuyo, tío. Que no está Red Bull para despreciar tanto a sus jóvenes talentos. Que Checo Pérez, por lo que sea, sale rana este año, o Verstappen, encuentra una oferta mejor, algo, cosa que no creo tal. No tiene tanto donde tirar Red Bull como para andar despreciando a Pierre Gasly, O sea, que si Pierre Gasly el año que viene coge y se va, ¿vale? A un equipo, yo que sé, Alpine o lo que sea, estas cosas que se rumorean, cosa que veo posible y que estoy seguro que le está deseando. No tiene tanto que subir Alfa Tauri, ¿eh? O sea, Liam Lawson en el F2 está bien, tal. Hay chavales que están disputando, hostia, qué horror. Están despuntando, pero. Algunos estará disputando por ahí, pero. No vamos a decir nombre porque no lo sabemos. No, está feo. Pero que hay gente que está despuntando y tal, pero que no está para. Sí, no es lo que era antes. Claro, que no está para despreciar tanto, ¿eh? Que no. No sé, o sea, él verá. Hombre, tampoco es para faltar el respeto a Helmut Marko que veo por aquí y tal. Pero, desde luego, a ver, que es un tío muy válido y que luego lo que ha subido a Red Bull, ojo, tal, y le ha salido bien, muchas cosas, pero. Sí. Uf, tiene cosas, tío, que son complicadas de entender. Son cosas de señor mayor que le da igual todo. Y claro, cuanto más mayor se hace, más igual le da todo. Más se la suda todo, Y va a llegar un punto en el que va a cometer delitos, yo creo. Pero bueno, ya lo veremos y lo comentaremos aquí. Se va a volver en el Alfa Tauri y va a echar una patada a Gasly. Ya lo estoy viendo, vamos. Lo saca, según se siente, lo saca y hace fuera. Al paso que va este chico, vamos. Bueno, este chico. Ya el chico tiene poco, Sí, bueno, Helmut Marko tiene más años. Tiene más años que el sol. Dime. Tiene más años que el sol. Ha mencionado que en plan lo de Verstappen, si se va una oferta mejor, que no parece muy probable. Pero... Mes de no rumores, Ay, perdona. Puedes disfrazarlo para que no parezca que vas a rumorear sobre fichaje. Vale. Porque, bueno, es que tengo otra noticia. No, miento. Vale, se puede permitir porque tenemos que hablar de lo de Wolf, que va un poco por ahí. Pero bueno, cuéntame. Bueno, tampoco quiero romper las reglas del canal. Dale, se rompe. Decir, pero este llega aquí y rompe las reglas y en el chat están ahí comportándose. No, a ver, en serio. Hay un rumor, no. Es una idea, ¿no? Como si Red Bull no. O sea, si Verstappen se fuese de Red Bull. Una idea, una posibilidad, en mi opinión, bastante remota, es que acabas en Mercedes con Russell. ¿Qué te parece eso? Mira, podemos enlazar con la de Toto Wolff, entonces, ¿vale? O sea, no vamos a rumorear el fichaje, no se rompe la regla, pero vamos a hablar de otra de las mini noticias que teníamos, que hemos comentado alguna vez aquí en directo, que es la de Toto Wolff rajeando bastante. O sea, bastante tilteado. Sí, ya sé. Por Zac Brown, ¿no? Sí, por Zac Brown. Por Zac Brown, porque precisamente va hilado con esto, ¿vale? Estoy usando palabras para jóvenes, ¿vale? Rajear, tiltear. Ya te veo. Sí. ¿Hay más? O sea, hay. Rajear, tiltear. No sé. A ver, hay un montón, pero el contexto es importante, ¿no? Ya, estoy pensando, tío. O sea. Bueno, tiro para adelante. Rajear, ¿vale? Joder, ahora me embólico aquí. Ahora no quiero salir de aquí. Te da por ser joven y no, no. Me dice uno, tengo 17 años y no entiendo una puta mierda. Vale, pues entonces no sé ya ni lo que es un chaval joven. O sea, esto es un desastre. Estamos en la mierda, tío. Vale, o sea... pues nada, que se ha enfadado, ya está. Se ha enfadado, estaba jajaja, no sé qué tal. Ha escuchado a Brown y ha hecho. O sea, más o menos, para que nos entendamos todos. Toto Wolff, muy, muy, muy fuera de tono. En principio solamente se ha visto en entrevista escrita, ¿vale? Así que no sabemos el tono con el que lo ha dicho, igual ha sido de buen ro. Pero Zac Brown, ¿vale? Hace unos días dijo algo así como que, bueno, que en Mercedes están nerviosos porque se rumorea porque van a juntar a Verstappen y a Russell en 2022, ¿vale? Porque Hamilton, la teoría de todo el mundo de que se va a aburrir de repente de ganar, ¿vale? Con 7 mundiales no te aburres, pero ya con 8 sí. Yo cada vez lo compro menos.
cada vez lo compro menos. No, que se va a aburrir, que me caso, que está súper comprobado. Se va a aburrir, se va a aburrir. se va a aburrir, bueno, estaba un día, he dicho, jo, 8 mundiales, macho, qué pereza, no tengo hueco en el garaje. Jo, es que no tengo ahora, madre mía. Y ahora decir, yo qué sé, sacar la casa tal perro y meter otro título, tal, pff, no da, ¿eh? No me da, me voy, ¿sabes? O sea, no... No tengo dinero. Claro, no... O sea, de los creadores, ¿te acuerdas de cuando decíamos que el Alpine está gordísimo? Está gordísimo. Exacto. Pues Hamilton está aburridísimo. Está aburridísimo, o sea, está aburridísimo, Hamilton. Aburridísimo. Aburridísimo. Madre mía, qué hartura, todo el día ganando, madre mía. Ganando por... No sé. Saturado del éxito, yendo al psicólogo. Señor psicólogo, si es que estoy saturado de éxito, de dinero. Encima soy guapo, esto es un desastre. Por favor, haga algo. O sea, me crece el pelo, cada año me crece, claro, más. Cada año tengo más pelo, más trenzas, tal. Ayúdeme, doctor, ¿qué está pasando? Jo, macho, está saturado, tío. Es que llega un momento que el éxito te satura. Entonces está el hombre sufriendo bastante. Y ya se va a retirar, ¿vale? El año que viene. Aburridísimo. Y Zak Brown dijo eso, ¿no? Que se van a ser Verstappen y Russell los pilotos de Mercedes, ¿vale? Entonces, me hace mucha gracia porque Toto Wolff a esto responde: Zak Brown es como Christian Horner, solo sabe soltar mierda. Y claro, Christian Horner estaba en su casa. O sea, Christian Horner estaba en su casa, pues tranquilamente, pues hablando por Skype con Helmut Marko, despreciando la carrera deportiva de Pierre Gasly un martes cualquiera en esa casa. Y de repente... ¡Ay, Dios! Y de repente... Me dice, oye... De repente se ve con el mofete colorado, ¿sabes? Y dice, ¿y esto? Hostia, pero yo no había visto lo que había dicho Toto Wolff exactamente. Ha dicho eso. Estaba cabreado, pero... Literalmente es en inglés, just spreadsheet. O sea, es literalmente eso. Horner, brownies like Horner, they just spreadsheet. O sea, es como, bueno, pues nada. El pobre Christian Horner de repente con todo el mofete diciendo, ¿y esta hostia? En el Ride to Survive son como coleguillas, ¿sabes? No, o sea... Pues nada, se ve que lo ha caído de repente. Claro, yo, esto lo decía en directo el otro día. O sea, esto lo decía en directo porque, claro, solamente está escrito. Entonces, no sé cuál es el tono, ¿vale? Pero en ningún momento aclara que sea entre risas ni nada. O sea, me parece como súper agresivo, ¿no? A ver, como... No hace falta mierda, tío. No me lo creo. Te lo juro, o sea, es que de repente... La cabrón habla. Claro, sí, lo dije ayer, o sea, Toto Wolff ha pillado dos mofletes de una hostia, ¿sabes? O sea, lo único que hago es imaginar a Horner con el plano de Netflix del fondo negro diciendo que ha pasado. Pero si yo no estaba haciendo nada en este momento. A ver, tío. Se hace soltar bien. Más trabajo para los abogados de Red Bull. La gente de Netflix también. En fin. Ya digo, o sea, esto es una entrevista escrita, entonces no tenemos el tono y no sé hasta qué punto es una contestación súper agresiva a Toto Wolff o se está riendo mientras lo dice, ¿vale? Pero el caso es que lo falta ver cómo está, porque a lo mejor dice, claro, que se está riendo. No, claro. Sí, como Horner, entonces es muy distinto. Claro, entonces esa es la cosa, ¿no? Pero bueno, no hay aclaración, así que yo doy por hecho, en mi cabeza quiero pensar que lo he dicho como súper enfadado, ¿sabes? Y pegando un puñetazo en la mesa, o sea, como que haya mucho salseo. En plan, súper indignado, ¿no? En plan, soltar miedo. Exacto. Y el caso es que, claro, aquí hay muchas interpretaciones, ¿no? La primera, yo creo que aquí el más... la historia es la de siempre, ¿vale? Mercedes, pequeño spoiler que os hago de las últimas 5 temporadas, es el equipo más dominante de la era híbrida. Está... Ya, lo siento. No sé, ya. La narrativa de F1 2021 la acabo de romper. La cosa es que cuando hay un equipo tan dominante, es normal que el resto de jefes de equipo busquen cómo desestabilizar a base de, pues, comentarios, de rumores, tal. Un poquito el politiqueo que hay siempre, pues, el equipo más sólido de la parrilla, que es Mercedes, ¿no? Entonces, aquí, pues, buscan cómo desestabilizarlo y siempre ha pasado, ¿no? Con rumores de fichajes, con que si un piloto no se habla con otro, tal, que también eso lo dice luego que hay unos rumores, ahora lo comentamos después, de que si Hamilton y Russell no se hablan y tal, una cosa tal, un poco rara. Y Zak Brown, yo creo que aquí es muy inteligente. Y lo que dice es... ¿Verstappen y Hamilton no se hablan? No, Hamilton y Russell. Ahora te cuento. Vale. Una cosa. Y yo creo que aquí Zak Brown lo que busca es, voy a desestabilizar a los dos rivales que tengo por delante de una hostia, ¿vale? Es decir, pongo nervioso a Mercedes diciendo que si Hamilton se va a retirar y que Bottas ya no va a seguir porque ya no confían en él, no sé qué tal. Y aparte les digo que se van a llevar al piloto del segundo equipo de la parrilla, que es Red Bull con Verstappen. Vale, entonces de esta manera busco cómo desestabilizar y poner nerviosas a los dos. Aquí... Toto Wolff, pues, ha caído en el juego, digamos, ha mordido el anzuelo
del pan a Zac Brown. Y, pero bien mordido, ¿eh? Claro, pero bien mordido. Entonces ha dicho, se ha calentado un poquito. Y Horner es el que no ha hablado y estoy deseando personalmente que se pronuncie. La verdad. Necesito escucharlo, ¿eh? Pero no, ya digo, es que me da rabia que se ha escrito, tío. Porque luego me metí al link de un este austriaco y no... Y total. Pone diciéndole Toto Wolff a Susi. Susi ha vuelto a pasar. No, pues es eso, ¿no? Él está siempre politiqueo. Javier, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, yo qué voy a opinar. Yo que esto es un cachondeo y que Toto Wolff seguramente no ha dicho eso tan cabreado como nos lo estamos imaginando nosotros. Ya. Seguramente. Ya me gustaría verlo cabreado de verdad, ¿eh? Pero yo creo que... Lo que pasa es que me parece que Zac Brown efectivamente es una cosa que no me esperaba. O sea, normalmente no dicen cosas porque rumorear de lo que otro equipo... Ya no es ni de tu equipo. Es rumor. Sí. Decir directamente, sí, Verstappen va a Mercedes. Es como, a todos, le está dando a todos. ¿No? Claro, todos. Es como buscar cómo desestabilizar, ¿no? Está ya mirando hacia adelante McLaren y dice... Pero, Brown, yo no lo veía así, ¿sabes? Lo veo un tío tranquilo... Bueno, es un tío listo, ¿no? Es un tío muy inteligente, o sea... Y es americano, sabe mucho de negocio y estas cosas. Y además es que me gusta mucho el detalle de cómo apunta... Porque él podría haber dicho, veo en 2022 a Leclerc... Y Russell de pilotos en Mercedes. Pero lo que le interesa es darle la hostia también a Red Bull. No a Ferrari, porque en este momento Ferrari está igual o por detrás. Entonces, yo creo que él coge y dice, voy a dar la hostia a los que están más arriba, a ver si lo desestabiliza. O sea, me parece como que... Yo creo que los jefes de equipo en general rara vez hablan sin prepararse mucho lo que dicen. Sí, es cierto. O sea, es todo lo contrario a nosotros, Javier. Menos piloto. Sí, ya, nosotros también. Es todo lo nosotros contrario. Nosotros aprendemos de mejor, sí. Sí, eso es. Así que, no sé, me ha hecho bastante gracia las declaraciones. Y luego, me ha hecho gracia cómo le preguntan a Toto Wolff por unos rumores que yo no conocía de que Hamilton y Russell no se hablan porque se supone que Russell se molestó porque Hamilton no le escribió nada después de la carrera en Bahrein, esta que le sustituyó. Y dice Toto Wolff que, bueno, que no le preocupa esa historia y que lo entendería porque cuando los grandes pilotos ven llegar a los jóvenes se pueden poner nerviosos y que Russell va a ser un piloto con mucho futuro. Eso ha dicho Toto Wolff. Sí. Pero o sea, bueno. Como no desmintiendo este rumor, que ya digo, yo no lo había escuchado nunca, también os digo, o sea, a mí que se hable un piloto con otro me chupa tres pingos, ¿no? Pero bueno. Russell esperaba que Hamilton le escribiese algo, ¿no? Es que esto ya sí me parece un poquito más meternos en salsa rosa que otra cosa, pero parece ser que desde ese momento... Claro, sí, que parece que ahí como que Russell se molestaría. Hombre, yo te digo, a mí me molestaría, la verdad, porque joder, que te cuesta escribir un típico mensaje tal. Ya, y le preguntaron a Wolff que si era... Claro, que si era cierto. Entonces él dice que la relación entre sus pilotos... Dice que Hamilton, que es normal que cuando un grande ve que bien joven... Él dice que no lo sabe... Dice que no le importa, que es una de sus últimas preocupaciones, si se hablan o no. Y luego dice que cuando los grandes pilotos ven llegar a las generaciones jóvenes, pues como que se pueden poner nerviosos y que ven en Russell un... Me parece, esta respuesta de Wolff me parece todo mal. O sea, todo mal. Todo mal, no hay nada bien. ¿Cómo que te da igual que se hablen o no? Se supone que Russell va a acabar siendo piloto Mercedes. Y además... Ya. ¿Cómo dices que el normal, que el piloto grande se ponga nerviosito? ¿Está insinuando que Hamilton está nerviosito? Es que no entiendo. ¿Su piloto líder? Es raro, sí, yo también. Rarísimo. Es un poco como... A ver, igual es una interpretación un poco extraña, ¿no? De las palabras, pero simplemente quiso decir como que no le importa y que lo quieren... Pero es raro, sí. Es o eso, o dar un capotazo para cuando suba Russell que gane confianza. No lo sé, es raro, ¿eh? Es raro. Sí, coño, pero en este momento tu líder es Hamilton. Sí. Decir que se está poniendo... O que es normal que se ponga nerviosito porque... Es que no es nervioso la palabra, pero es como que sienten. Realmente dice, sienten que... No. Sienten venir... O ven venir, ¿sabes? La frase es como ven venir a las nuevas generaciones. No dice. Bueno. Pero bueno, que se puede interpretar con eso, como que se ponen nerviosos porque ven venir a nuevas generaciones, ¿no? No sé. Pero vamos, que diga que igual cómo se llevan me parece bastante raro, además también, ¿eh? Porque. Es el piloto líder con el que en teoría tiene que subir. O sea, ¿tú crees que la continuidad de Bottas en Mercedes depende de Hamilton? ¿De si Hamilton sigue o no? ¿Con Hamilton fuera de Mercedes, ves a Bottas dentro de Mercedes? No es el mes de los rumores, así que vamos a nadar sobre ello. Pero yo creo que... No, yo creo sinceramente que... He venido a destrozar la reglas del canal. No pasa nada. Yo creo que sencillamente el año que viene... Lo que yo es... Pero ya no es que lo espera ni lo quiera. Lo que de verdad creo que va a pasar es que será Russell el compañero de Hamilton. Ahora, si no se hablan de verdad, igual tiene un problema aquí Mercedes. Claro, si realmente no hay una buena relación... Joder... Igual es problemático, porque al final Mercedes no va a querer perder la supremacía que tiene en la Fórmula actual.
por dos pilotos que no saben entre ellos, porque Rosberg y Hamilton, porque luego se empezaron a pegar por el mundial, pero eran súper amigos. Sí. O sea que. No, te llevas mal, imagínate, ¿no? Claro. Es un poquito complicado. Ahora, si Hamilton se va de Mercedes, si pasara que de verdad se retirara porque está saturado tanto de chico, mejor, yo creo que se queda Bottas y sería Russell. Sería Russell y Bottas. Russell y Bottas, bueno, no sé. Yo creo, ver, o sea. Yo es lo que te decía antes de Verstappen Russell. Yo es que no sé cuál es el point de pero que además Verstappen, es que Verstappen tiene contrato hasta 2023. Verstappen y Leclerc firmaron antes de la pandemia. O sea, hicieron los mejores negocios. Firmaron como un mes antes de toda la pandemia. Hicieron un tremendo win-win los dos. De que los dos son como el cabeza de proyecto, claro, de los dos equipos, Leclerc de Ferrari y Verstappen de Red Bull. Vale. No tiene mucho sentido llevárselo a Mercedes. Yo creo que si Verstappen se va a Mercedes, se puede llegar a desmantelar el proyecto Red Bull en Fórmula 1. Sería por eso, ¿sabes, rollo? Que claro, ya sí. No queremos tanto. Porque si no, me parecería muy extraño. Muy, muy extraño. Y más con este Red Bull como está ahora, que ya por fin sí. Ha llegado el Red Bull que tanto pedía. Este Red Bull, más con que... Además, es que Mercedes, ¿qué necesidad tiene de pagar una cláusula por un piloto? Yeah. Es que es... Teniendo Russell, ¿no? Además. Claro, que... es muy raro, es muy raro, es muy raro. Sería... No voy a decir imposible, pero es un poco... No, es un poco no hay nada en Fórmula 1. No, buah, ya ves. Eso sí, es verdad. Igual Fernando Alonso, ¿no? Hostia, cuidado, ¿eh? Terreno fanganoso. Madre mía, no. Se acabó. El pequeño break aquí de este mes de no rumores, pero ya está. No ha contado ni como rumor de fichajes. Alonso sabemos. Merece. Alonso, esa es la conclusión. Ya está, eso es. se hace oficial esta semana. ¿Viste el...? Bueno, yo es que esto lo había visto ya en el pasado, pero... la entrevista que le hicieron cuando dice... Es cierto que Mercedes te hizo una oferta en el 2000. Mercedes no, pero Mercedes le propuso a Ferrari un trueque Hamilton o Alonso. En 2014. Eso lo dice él siempre, pero Mercedes lo desmiente muchas veces, ¿eh? Cuando suele... Ah, bueno, no sé. Sí, o sea, Alonso lo ha dicho siempre que se les ofreció y que él no quiso tal. Yo... Él no quiso. Ferrari se negó, es lo que dice él en la entrevista. Pero si él acababa contrato con Ferrari ya en 2014. ¿Por qué no creía? Pero Ferrari estaba... No, era que yo creo que era para el 14, no para el 15. ¿O era para el 15? Creo que era para el 15, ¿eh? Ah, pues si era para el 15, entonces no tiene sentido. Claro. Es que él, en la entrevista él dice que intenta renegociar con Ferrari. Y que Ferrari, en principio, al escuchar el trueque... A ver, es que, claro, no puedes hacer eso porque no era un fichaje, era un trueque lo que pedía Mercedes. O sea, lo que, según la entrevista, pedía Mercedes. No era, cuando te vas, te fichamos. No, es un trueque, porque si no vas a llevar a Alonso con Hamilton en Mercedes, ¿me entiendes? Ya. Tendría que ser Hamilton por Alonso. Es una cosa que cada vez que la pienso me entran ganas de pegar un tiro. Igual Ferrari no quería Hamilton y prefería el perfil de Vettel. Yo que sé, hay muchas cosas, ¿no? Ferrari quería renovar a Alonso, o al menos es lo que se dice. Sí, normal, siempre se dice eso, ¿no? Es un poquito tal. Bueno, ya es un tema que difícilmente hemos superado. No lo hemos superado. Madre mía. Lo que hubiera cambiado la película, pero bueno. Sí, Alonso vio otra cosa y tiro para adelante. Yo ya digo, yo soy aquí en estos casos de creerme un poco a medias, porque si de verdad Alonso en 2014 prefirió un proyecto nuevo de cero incógnita, por mucha buena pinta que tuviera, que era el McLaren Honda, y renunció al que había ganado ya con bastante soltura año. Yo creo que la clave no está ahí. La clave está en si es cierto que Ferrari... O sea, si Ferrari se niega al ser un trueque... Me dicen por aquí que Fernando terminaba el contrato en 2016. ¿Seguro? A mí me suena un montón de que a lo mejor tenía opciones como lo del contrato de Pérez del año pasado. Que en principio tenía un año más, pero realmente era como la típica opción de uno más uno tal que te van sumando. Igual tenía eso. Pero yo no recuerdo que McLaren pagara como tal. O sea, sé que le ofreció un pastizal a Fernando Alonso. Pero... Bueno, no sé. Tampoco vamos a entrar a debatir ahora esto porque no me acuerdo. Bueno, puede ser que me equivoque. Bueno, puede ser. Él decidió salir. Yo no sé si tenía hasta 2016 o 2014. En cualquier caso da igual, porque la clave de esto no es el contrato. La clave es que era un trueque. Es que tenía que ser un cambio. Si no están todo el mundo de acuerdo, no se puede. Lo que no sé es si Hamilton hubiese estado de acuerdo. Porque Mercedes va, según esto, Mercedes va a hablarle a Ferrari. Si no sé si Hamilton dice, así sí, al aspirador ese, voy. No sé si... Voy corriendo. ¿Cómo? ¿Hay que dar solo tres contravolantes por curva? Voy. Voy volando. O sea, no sé. La Ambuar esta de Silverstone de 2014 de Alonso es increíble. Es el Silverstone la que es increíble, que va pegándose con el volante tras curva. He visto un millón de Onboards de ese año y son lamentables todas. No, da igual el circuito. O sea, va entre cómo sonaban, que eran GP2 chetados. Una mejor roya, sí. Y los volantazos, era una cosa.
El mes de rumores no prohíbe rumores viejos. Es verdad, es verdad, es verdad. Podemos hablar de rumores. Es verdad, eso es cierto. Hemos encontrado un bug. Un bug en el sistema, totalmente. Un bug en el sistema Alonso. Totalmente, totalmente. Pues sí. Ay, Alonso, Alonso, qué bien le va. De hecho, ha dicho algo Alonso también del Alpine, yo creo que. Sí, cabrón. ¿El qué? No, no, que me ha chingado. Qué bien le va, digo, sí. Hombre, le va bien, joder, ha ganado un montón de cosas, hostia. Ya quisiera yo que me fuera mía así. En la vida. Por supuesto. ¿Qué has dicho tú? No, que ya me gustaría a mí que me fuera así. No, justo antes has dicho no sé qué. Ah, que Alonso creo que ha dicho algo del Alpine, de que confía más en mejoras para Imola y tal, pero prefiero. Yo creo que ya es como inserte frase esperanzadora, bueno, esperanzadora entre comillas, ¿no? Ya. Sí, mejoras en Imola, no sé. Ya, ya. Eso es total. ¿Cómo crees que va a ir en Imola la cosa? Porque es un circuito muy diferente a Bahrein, ¿eh? Bueno, es rápido también, Imola, ¿eh? Dentro de lo que cabe, lo que pasa sí, es que si no, es más. No hay recta, no hay, bueno, no hay ya. Casi recta, solo curvas, muchas curvas. En Bahrein hay muchas menos curvas rápidas. Sí, 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 o sea, es mucha curva rápida de Imola, sí. No sé, yo tengo esperanzas en Imola en ver una carrera divertida. Yo no tengo ninguna, pues me parece que eres un iluso. No, no, yo digo en ver una carrera divertida. Alpine, pocas. No, no, no. Carrera divertida, iluso, digo. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que no espero una carrera divertida en ese ¿cómo? Circuito. A que te reviento. Espera. Hay que saber separar los sentimientos con el entretenimiento. El entretenimiento es la pedazo de paliza que te voy a dar. ¿Cómo vas a decir que va a ser aburrido esto? Va a ser aburrido, asúmelo cuanto antes mejor. O sea, Javier, yo esto no lo sabía de ti. Que a mí me gusta Imola, que yo no digo que no. Sí, 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 no. Me gusta mucho el Barça, la Madrid, sí, sí. No, joder, no es lo mismo. No es lo mismo. Te estoy diciendo que me gusta el circuito, pero que, joder, da para lo que da, ¿sabes? Me has traicionado. Claramente. Hostia, la ha dolido en el caso. Te digo una cosa, mira, hablando de Helmut Marko, esta vez en declaraciones no polémicas, sino estándar de lo que debería hacer, quizá, y ya. Pero hablando de rendimientos, que veo por aquí a gente diciendo que Verstappen puede darse un paseo y tal. Según Helmut Marko, tanto Pérez como Verstappen iban perdiendo 3 décimas por vuelta solo por los problemas del diferencial. ¿Que sí? Entonces, si de verdad ese Red Bull tenía 3 décimas por vuelta más cada uno, estamos hablando de que gana sobrado. Sí. Si eso es cierto, tal y como nos lo han contado. Así que, joder, vamos a ver qué pasa en. Sobrado. Gana. Si ya prácticamente era más rápido que Mercedes, le metes otras 3 décimas. Sí, bueno, pero al final han perdido la carrera. O sea, pierden la carrera con la maniobra polémica, por supuesto, pero me refiero que es cuestión de nada, porque al final, de hecho, no pudo adelantarlo, no podía. Sí, pero si lo piensas, es más por boxes y estrategia que por coche, porque por coche podía ser mejor el Red Bull. Lo que pasa es que le tuvimos el problema, Verstappen tuvo el problema del diferencial, de la estrategia que fue mala y de dejar pasar la posición. Pero lo que te quiero decir es que durante gran parte de la carrera era 1,5, 1,9, 2 segundos, 1,8, 1,7. 3 décimas probablemente te sentencian la carrera, pero no creo que sea tan sobrado como tú dices, ¿eh? O sea, ganan la carrera, pero tampoco es un paseo, ¿sabes? No, no es lo que tenía Mercedes, yo que sé, el año pasado. Ya, sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, ¿qué? No, que sí, que te he escuchado, coño, que yo creo que no va a ser como el Mercedes del año pasado, pero que puede estar, o sea, si le damos un poquito más de velocidad al coche, ya te puedes permitir una estrategia mala, ¿sabes? Porque ya tienes más bagaje. O sea, quiero decir. Yo creo que, no, que la estrategia esa, con los 3 décimas de más, igualmente pierdes la carrera con esa estrategia. Lo creo, ¿eh? Bueno, sí, es un poco jugar a Fórmula 1 ficción, pero bueno, sí, es posible, es posible. Sí, no, a ver, para hablar, pero es verdad que la estrategia fue mala, fue. Yo qué sé. Dice, tampoco sabemos si Mercedes en este caso Hamilton iba ahorrando motor o a saber que, hombre, en carrera no creo yo que se ponga a ahorrar motor, no. Luchando por la victoria. No sé, o sea, que Mercedes va a hacer cosas de sobrada, pero hombre, mucho te tienes que flipar, ¿sabes? Para decir. A ver, si, cuando eran Hamilton y Bottas es otra cosa. Bueno, claro. Hamilton y Roper. Porque pueden decir, vale, controlar los dos, pero cuando es un rival directo, o sea, de otro equipo, más difícil, ¿no? Ir controlando. Claro, eso es. O sea, no. O sea, que yo te compro que en carrera de 2014. Los dos Mercedes ponían el modo ahorro y ya se pegaban entre ellos cuando sacaban 30 segundos al resto. Sí. Exacto. Pero. Hostia. No veo yo. No veo yo. No sé, oye, ¿qué puede pasar, eh? Que te puedes poner conspiranoico y pensar que realmente Mercedes tiene todavía un motor más rápido y que solamente lo puede usar cuando le interese y ya está. Pero. Yo qué sé, vamos a creer que no. Sería muy malévolo, ¿eh? En plan, vamos a ganar. Lo que peor me sentaría. Vamos a ganar estas carreras, todo es un plan. Esta la tiene que ganar. Medido. Esta y esta.
así, como que no hace falta. Ellos saben que van a ganar y la gente no se queja porque parece que el mundial está igualado. Sería maravilloso. Y la parada absurda meme la planean también. O sea, en 2019 claro. Hockenheim, en el 20 es aquí. O sea, la parada absurda meme, la liada estratégica, la preparan. ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que estuviera esta la dejamos eso? Para Canadá, nos viene bien. ¿Te imaginas? O sea, sería increíble. Me deprimiría mucho, ¿eh? O sea, sería como... Hemos sido engañados. Coño, como el teatro del año pasado de Ferrari. De vamos a hacer un motor de mierda para que el año que viene nos dejen volver a usar el ilegal. Hostia, ya ves. Ahí Leclerc y Vettel fingiendo, oye, el coche no funciona. Le costó un año de ridículo, también te digo, ¿eh? Ya. Pero que tragaderas, ¿eh? Sí. Pues ahí... Oye, el coche no funciona, no corre el coche, que le pacha, tenemos que investigar. Y realmente no investigaban nada porque ya tenían todo investigado. Estaban esperando a que llegase el año que viene y ya tenemos nuestro motor cheto. Deseando que se cancelaran carreras, imagino. Sí. Joder. Claro, de una tortura menos, supongo. Vaya aniversario guapo tuvieron, ¿eh? Joder, chaval. Bueno, vaya añito en general, ¿eh? Sí. Pero es verdad que el aniversario trita. Madre mía. Estoy pensando, ¿cuál será el siguiente equipo en llegar a 1000 carreras, ¿no? McLaren, ¿no? Es el segundo equipo más... O Williams. No me acuerdo ahí, Moki. ¿Quién se fundó antes, McLaren o Williams? McLaren. Me pillas. McLaren en el 70... Oh, estoy hablando de memoria. Soy malísimo para los datos históricos. O sea, chat. Está jugando mucho, ¿eh? Chat, confío. Ahora aparece el chat Wikipedia. Sí, chat. Creo que es McLaren antes que Williams, sí. Aunque bueno, Mercedes técnicamente estaba antes, lo que pasa es que luego se desapareció. McLaren, sí. Vale. McLaren. Quería yo saberlo. Ay, perdón, me muero. No te mueras. No, estaría bastante feo eso. Pues nada, que a ver qué tal en Imola. Igual vemos doblete de Red Bull con Verstappen y L. Cuidado, que el sector de curvas de Bahrein era de Red Bull. Cuidado. Y Imola es eso, mucha curva rápida. De hecho, el problema de Imola es que no hay frenadas casi, pero... Y que no hay casi recta y que cuidado. La penúltima antes de entrar a la recta principal, pero poca frenada. Es una locura el doblete de Red Bull, ¿eh? No lo es. A nada que la fiabilidad de respete, que no se la apague el coche antes de la carrera como a Pérez. Claro, eso suele no ayudar. Eso te parte los planes, te parte la estrategia. Que se diga engine stop. Bueno, y una clasificación lamentable como la de Bahrein no se puede permitir tampoco, ¿eh? No. Tienes que salir arriba en Imola. Tampoco. Vamos, digo esto para Red Bull y lo digo para Alfa Tauri, que también la pifió con su Noda, ¿no fue? ¿La Q2? Ah, sí. Lo que pasa es que Bahrein, yo creo que el error en esto lo podía solucionar en carrera por zonas de adelantamiento. En Imola, en Imola no puedes hacer eso. Estás muertísimo. Sí, en Imola... No, en Imola, si clasificas quinto, tiene muchas posibilidades de quedar quinto. O sea, es un sitio... Pues por eso digo. Eso sí, igualmente va a ser súper divertido. O sea, eso no, una cosa no quita la otra. Sí, ¿no? Sí. Vale. Yo te tomo la palabra. Guardo clip. No guardo tweet, guardo clip. A mí no me hundas, ¿eh? O sea, que yo estoy arribísima con... Sí, vale. Está bien. Con mi Imola. Te lo juro. A lo mejor hacía... un vuelo. Igual hacía Imola más estrecho, fíjate. Buenísima idea, ¿eh? Me parece. Yo creo que vamos, sería riquísima. No cabe un coche, ya cabería medio coche. Tienes que partirlo por la mitad. Esa recta principal que todavía se puede entrar. Un poquito. Le puedes recortar ahí un poquito, ¿no? Incluso todavía. Que le eche un huevo sin meter ruedas en hierba, ¿sabes? le metan hierba, ya verás dónde acabamos. Oye, que a lo mejor hay un épico duelo, ¿eh? ¿Quién sabe? Nunca se sabe cuándo. El año pasado Kvyat pasando coches como un tarao. Tremendo Daniel Kvyat, mi pana Kvyat. Pobrecito, su Noda le está supliendo bastante bien, ¿eh? Está haciéndolo incluso mejor que Kvyat. Su Noda está haciéndolo muy bien. Bueno, a ver, lleva una carrera, pero lo ha hecho muy bien. Pero ha llevado un 100% de carreras buenas. Exacto. Buen portero. Eso es lo bueno de carreras. Dice, no, me voy. Claro. Ya está. A lo Winklehock, 100% de vueltas lideradas. Buenísimo, ya está. Hasta ya un día se ha ido. Jesucristo reencarnado. Efectivamente. Qué pena, Kvyat. Ya, tío, sí. Ahí está. Es un poco. Pero ya lo tiene jodido, para volver. Está en Alpine. En cualquier momento con se pilla un resfriado. Y se sube. Dios no lo quiera, que con se pilla un resfriado. Nah, no creo. Además, que ahora te pillas un resfriado y. A lo mejor le echa algo en la copa, ¿eh? Hostia, ¿te imaginas ahí? Que Kvyat tiene. Bueno, Kvyat tiene que tener cosas ahí en el sótano, ¿eh?
¿Te imaginas ahí Esteban diciendo, chicos, vamos a pagar una cena de picoteo? Y Kvyat. O sea, sale por boca abajo, ¿verdad? De la cena de picoteo. Y Kvyat diciendo, sí. Ah. Es verdad, que no me acordaba que era piloto reserva. Sí, sí, está piloto reserva, o sea, no. Sí, es verdad, me acuerdo que lo anunciaron el. Sí. El primer día. Madre mía. Grande Kvyat. Qué bien. ¿Viste el otro día? ¿Te han pasado a ti el vídeo de Kvyat? Bueno, sí, tú y yo hemos visto el vídeo de Kvyat imitando a Grosjean. Sí, me lo pasaste. Sí, tú, claro. Lo he visto por ti. Es que me gusta mucho ese vídeo. O sea, yo hay días que me da rabia porque a lo mejor pasa el día entero y digo, mierda, se me ha olvidado ver el vídeo. O sea, una vez al día por lo menos, ¿no? Es recomendable. Me gusta ver todos los días a ese vídeo porque me hace feliz. O sea, Tiene un punto así cómico extraño, ¿eh? Pero o sea, es que maneja muchos acentos el cabrón y maneja muchos idiomas. O sea, es que es gracioso porque. Sí, a ver, creo que francés en concreto no sabe, pero es que es muy gracioso. Es gracioso. Y cuando Netflix le saca que le dice. Esto, no me acuerdo, no sé en qué episodio era, ni de la temporada siquiera, pero salen en el Drive Parade este, el camioncito, ¿no? Sí. Donde se ponen. Y estaba Netflix ahí y dice, mira, Netflix, y dice, Kvyat, no sé, a mí no me hacen ni puto caso. Es que es verdad, digo, hostia, lo pensé, digo, hostia, que no lo han entrevistado ni una pero vez. Es verdad. Y es que en esta temporada, cuando salen con Gasly, porque está grabando a Gasly, está Kvyat por ahí, y como que les parece feo apartarle la cámara, porque coinciden en el espacio-tiempo, pero si no, no lo hubieran sacado, o sea. Tenían algo, yo creo que hay un contrato o algo que dice, no puedes sacar a este chico. No sé, igual Kvyat tiene un contrato con algún Netflix ruso o algo, ¿verdad? Pero es muy raro, tío. Porque es que son tres años. Ruso. Es que ha estado los tres años en Fórmula. Bueno, no, miento, 2018 no estaba, pero. No, que sigue, coño, 2018. No, 2019. Me pierdo ya con Kvyat, es que este chico ha estado, ha ido, ha vuelto. No, el 18 es cuando no estuvo, 19 y 20 estuvo. Y el 21. ¿El 17 estuvo también? Sí. ¿Dónde estuvimos en el 18? En Toro Rosso. Ah, claro, verdad, cierto. Claro. Se hizo la media de 2016, 2017. 2018 fuera, Ferrari de probador, 2019-20 en Toro Rosso, tal. Sí. Pobrecito, este chico lo ha mareado muchísimo, ¿eh? ¿Tú crees? No, un par de movimientos, nada espectacular. Sí, Kvyat habla español. Kvyat habla español, italiano, ruso, inglés, o sea, habla bastante. Es como Rosberg también habla varios idiomas. Sí, pero bueno, Rosberg porque se crió en Mallorca, como buen alemán, pero. Robert lo habla muy bien, ¿eh? Lo habla no, pero muy que no es bien. Broma, ¿eh? O sea, creo que sí, pero tenemos un montón de Mallorca. O sea, ¿Se crió en Mallorca, en serio, Robert? No, a ver, no se crió, pero que la familia pasaba mucho tiempo en Mallorca, claro. Que tuvo tiempo allí, ¿no? Claro. O sea, no, suena atópico, pero es así. Claramente es así. No hemos dicho nada de Mazepin al directo, tío. No hemos dicho nada de Mazepin. No. ¿Quieres decir algo de Mazepin? ¿Qué? ¿Quieres decir algo de Mazepin? Bueno, en realidad no. O sea, solo recordar el dato que ha estado menos tiempo. No sé, he visto un montón de memes que. Tiempo que ha estado en pista y otra cosa ridícula le supera en tiempo, ¿sabes? Es como, no sé. He visto una comparativa de cuatro cosas y es: Massa campeón del mundo en 2008. Ah, sí, yo también lo he visto. La parada de Mercedes en Hockenheim. Es muy hardcore, ¿eh? Sí. Hardcore. Y la otra no me acuerdo qué era. La otra no lo sé. Pero era una comparación a cuatro y era bastante, bastante buena. Y que salía que. Que la más larga es la parada de Mercedes, pero la segunda es la carrera de Mazepin en Fórmula 1. Ah, Grosjean y el fútbol. Grosjean y el fútbol. Nos va a dar risa Mazepin este año, que tiene pinta. Sí. Bueno, Haas. No es tan malo como lo que se vio en Bahrein, pero. Ya. Sí, yo sé que. O sea, malo no es que sea malo, ¿no? Pero. No, es. A ver, bueno tampoco, ¿no? Pero que no es lo peor que ha salido en el automóvil. Bueno, es un despropósito, pero no como piloto, sino como persona, ¿no? Eso sí, bastante peor como persona que como piloto, eso está claro. Eso sí, no es que, claro, mucha gente lo. Claro. Cuando llevo porras o algo, en plan, lo ponen el último, pero es como, a lo mejor no, ¿eh? Porque claro, que alguno puede decir, pero Alfonso, incluso con la mierda de carrera que hizo en Bahrein, me dices que tiene pinta de ser peor persona que piloto. Sí. Sí. ¿El pide perdón al final? O creo que sí, ¿no? Hizo el típico comunicado de supercorporativo de. No, la verdad que es más repentino. Tardó muchísimo, que tardó mucho en hacer eso. Lo gestionó bien, Haas, creo, a nivel de comunicación. Dejó pasar un tiempo, dijo que lo estaba investigando. Tal. Yo creo que lo gestionó bien. Habría que sacar de contexto esta frase tuya. Lo gestionó bien, Haas. Hostia, ¿verdad? Puede salir como meme en un montón de cosas. Yo decir, lo gestionó bien Haas, ¿no? Y sale Haas, Math 19, Su 20. Ah, 50 segundos. Necesitamos un clip de eso y tenerlo a mano permanentemente. ¿Vale? Lo gestionó bien Haas. Lo gestionó bien Haas.
Madre mía. Lo gestiono bien. Uf. Igual es el único que gestiona bien. En los últimos meses. Probablemente. Y en los últimos años. En los últimos años la polémica de Mazepin, macho. Madre mía. Qué grande, tío. Qué grande. El bueno de Nikita Mazepin. ¿Qué pasó? No, que se había desenfocado la cámara esta de mierda. Bueno, Javier, entramos en el terreno pantanoso de los últimos 15 minutos, en los cuales la edición colaborativa va a tener que arrancar la maquinaria, porque literalmente tenemos... A los colaboradores, ¿no? Tenemos... Están... ¡Abrimos colaboraciones, gente del chat! Coméntenme cosas, porque... ¿El chat? Esto es en lo que surja. Esto es, empieza en lo que surgís. Lo patrocina la gente del chat, ¿no? Hoy sí. Ya hemos carrileado nosotros durante 59 minutos. No, ya. Pero José, no me puedes pasar un link que me ocupa más que el perfil del chat. Porque me lo has pasado por segunda vez. Me lo resumes. O me lo explicas lo que pone dentro. No lo voy a abrir. Es que ha pasado dos veces un link que es como, yo qué sé, más que toda la conversación del chat. Tú ponme un resumen, José, me fío de ti. Tú ponme un resumen, José, dime, esto va de esto. Y ya está. Hostia, cuidado. A ver, tiene que ver con Alpine. Coño, dame menos datos, a ver si puedo tirar para adelante. A ver, mira, lo tiro bien. ¿Lo estás abriendo tú? Sí, lo he abierto yo. Ah, vale. A ver, Alpine esperanzador. Nah, pero si ya lo hemos comentado, que no lo vamos a ilusionar. Dice que Alpine va a traer una Aero Package decente para Imola. Yo creo que eso es lo que hacía referencia tú antes cuando decían que... Oh, sí, cuidado. Que ya llegamos, ¿eh? Me gusta mucho esto, ya lo he adoptado. Sí, el gentito de... Oh, ya llegamos. Bueno, yo, personalmente, con el tema de Alpine, voy a probar por la estrategia que seguí con McLaren Honda, lo que pasa es que tardé mucho en asumirla. Pero, ¿sabes? Esta temporada 2016 de McLaren Honda en la que parecía que sí. Que fue la que parecía que sí, que empezó bien la temporada, parecía que corría ya y tal, un poquito. Que había... La 16. Que parecía que sí. Sí, que parecía que iba para arriba, ¿no? Y yo ya, dije ahí. Voy a dudar de todo y si me equivoco, que sea la realidad y yo me alegro. O sea, lo típico es decir, no voy a esperar nada, absolutamente nada. O sea, voy a seguir esperando que Alpine en Imola sea el octavo equipo. Y si de repente veo que está en la pomada con McLaren y con Ferrari, pues me voy a alegrar yo más que Fernando Alonso, lo aseguro. Pero por ahora yo voy a quedarme con... Lo mejor que hace. Sí, sí, y ya está. Que no merece la pena, ¿eh? No merece la pena pensar en plan... Wow, a lo mejor están... Es no, que no, me, no. Tiré me tiré todo 2015 con las declaraciones del Hasebawa este, que no se me va a olvidar en la vida, ¿sabes? Diciéndome que para España llegaban podios, ¿sabes? Y todavía estoy esperando el podio en Montmeló. Primero no era Hasebawa. Es verdad, Hasebawa fue después, ¿no? ¿El anterior cuál era? ¿Quién era, tío? Su puto nombre. Ah, era... Onda, me olvidaré yo de ese hombre. Hasegawa fue el segundo. ¿Cuál fue el primero de Honda, gente? En la era de vida de McLaren. No sé si alguien se acuerda. Wow, anda que no puse yo veces ese nombre en Twitter. Ya, anda que no me cagué yo veces en ese tío. Otra vez a ver si enfocó. El vende humo, tío. Eso sí que vendía humo. Me cagué en ese hombre un millón de veces. Necesito saberlo. Aray, Yasuís Aray. Sí. Yo soy muy tolerante. Yo no creo en la violencia, Javier. Yo no creo en la violencia. A mí las personas me gusta que vayan por la calle sin una hostia en el moflete. Pero ya soy Sarai. Ojito, ¿eh? No quedan, ¿eh? O sea, ojito, ya soy Sarai, ¿eh? ¿Algo de más? A mí me gusta que las personas no se les ataque por la calle, pero... Hostia, es que me acuerdo de además Aray porque hiciste tú el vídeo este de Will el ilusionante McLaren de 2015. Y era como. Y le ponían la voz de Mickey Mouse por alguna extraña razón. Nada, era horrible. Aray era horrible. O sea. Sí. Totalmente. Hasegawa, digo, después, que era un poco más. Se venía menos arriba, pero se venía arriba también, ¿eh? Pero lo del otro es que fue. Es que era increíble. Es que yo me acuerdo que empezó la temporada y que estábamos todos en la pretemporada, que el coche no dio ni 10 vueltas y nos seguían vendiendo que en Barcelona iba a estar para conseguir podios. Y yo me acuerdo que decía. A ver, si es que el coche es tan rápido, el motor es tan rápido, que es que no lo puedes ni poner en marcha, ¿sabes? Es que, tío, estoy recordando y me están entrando, vamos, ¿qué? Me está entrando cosas malas, ¿eh? Uf, ¿eh? Madre mía. Anda que nos pasaron cosas raras, ¿eh? Y en la pretemporada, lo del accidente de Alonso ese, que yo creo que eso lo saben, solamente saben la verdad. La verdad creo que solamente la sabe Lobato, porque ni Alonso yo creo que se enteró. Pero, te lo juro, ¿eh? Es que, tío, es que además...
Yo creo que eso pasa hoy en día. Es que Twitter ha cambiado muchísimo. O sea, eso podría haber... Ya había memes entonces. Yo en Twitter ya decía, what happened here, o sea... Sí, se ha despertado en 1940 o algo, claro. Así decían. Y claro, claro, los memes, pues ya te imaginas, ¿no? Los memes, increíbles. Más es que yo en esa época tenía 300 seguidores en Twitter y no tal, pero... ¿300 seguidores en Twitter? Por ahí, tendría. Es que Twitter ha cambiado todo muchísimo, ¿eh? O sea, sí. Es que además, estaba yo ayer viendo un móvil que reciclé en el 2015 y es increíble, viendo capturas, viendo memes, cómo ha cambiado todo. Sí, la interfaz y todo. ¿Qué pasó? No veía el iPhone por entonces. Bueno, básicamente, para los que no lo sepan, vale, que a veces se nos olvida esto, Javier. No. Digo la interfaz, digo el mundo. Ah, o sea, el mundo. Ah, vale, ya sí. Que Twitter era muy diferente. En 2015, sí. Los memes eran muy diferentes, no tenía nada que ver. Aunque ahora está volviendo un poco la época de memes de 2012. O sea, el shitposting está volviendo. Yo no sé si tú le sabes al shitposting, a mí me gusta mucho el tema del shitposting. Juan Javier, macho, es como hablar con mi abuela. Espera, que respondo una pregunta y ahora te explico el shitposting. Claro, de tiltear y digo, este se viene arriba. Me dice Martín Esperti que qué pasó, claro, espérate, que hay gente que ha entrado a la Fórmula 1 después. Básicamente en la pretemporada 2015, en Barcelona, una de las pocas vueltas que dio McLaren, de repente Alonso se fue al exterior de la 3 contra el muro, relativamente despacio, ¿vale? Tocó de lado y perdió el conocimiento. Y nunca se supo bien qué pasó. Se rumoreaba de que pudo ser una descarga eléctrica del coche porque tal. De alguna manera, Honda o McLaren quisieron tapar aquello, no sé si con dinero o con lo que sea, y nunca se supo del todo la realidad. Pero Alonso llegó a ir al hospital incluso. O sea, porque el accidente se vio que no era un accidente grave, o sea, que no era un impacto gordo, sino que tenía pinta de que le había pasado algo al piloto y que perdió el conocimiento y se fue contra el muro despacio. Entonces eso fue. Eso fue. Se rumorea, o sea, hasta se llegaron a decir eso, que se despertaba sin saber cómo. Sí, luego ya la gente se... Y eso, y luego no corrió en Australia, eso es, corrió Magnussen la primera carrera. Bueno, no la corrió porque el coche no arrancó. Así que. Lo recuerdo, de verdad, lo recuerdo. Sí. Aquella época la recuerdo de pasarlo mal, ¿eh? De decir, este coche, ¿qué le pasa? En Malasia, que hasta Force India, que estaba fatal, estaba delante, tío. Era como, uff. No, solamente quedó por delante del. No, Button quedó último, un décimo, porque los Manor abandonaron. O no llegaron a arrancar, una cosa así. Me hablas de Australia, ¿no? Sí, Australia. Si yo te de decía hecho, yo que después en Malasia, cuando ya estaba... Ese undécimo puesto de Button, de esa primera carrera, yo creo que fue uno de los mejores resultados del año. O sea, para que os hagáis una idea de McLaren. A ver, es verdad que hicieron... Button hizo un quinto y Alonso sí, también. Sí, en Mónaco hizo quinto ese año, Button. Y creo. En Hungría, Fernando. Sí. Tú te acuerdas del de Button y del de Alonso. Me parece... Esto está sincronizadísimo. Buen plan. No, pero es verdad, ese coche era lamentable, tío. Lo que no sé es cómo quedó undécimo, porque abandonaron todos. Es que no me acuerdo. Sí, no, literalmente quedó último. Sí. Sí, o sea, fundísimo, sí, fundísimo por... Qué duro, ¿eh? Dos campeones del mundo en un equipo quedando ahí en la mierda, ¿eh? Wow, Button por lo menos pudo arrancar y terminar. En aquella carrera tenía mérito, ¿eh? Que abandonaron 9 coches, o sea, fue bastante loco. Y Felipe Nasser quedó quinto. No me acordaba de eso. Lo que estaba intentando recordar era... Yo no sé por qué me acuerdo de eso, o sea, no me acuerdo qué comí ayer y me acuerdo de eso, ¿sabes? Tengo una cantidad de mierda en la cabeza. El tiempo de Button en esa carrera era pésimo, ¿no? Perdía segundos por vuelta respecto al líder o algo así, ¿no? Una cosa de no creértelo, claro. Sí. No, es que Button hizo tanda de pretemporada. Exacto, es que estaba como otro ritmo. Totalmente, o sea, no, una cosa de no creértelo. Yo me acuerdo que decía, pero esto que puede ser. Y me acuerdo que decía, no, bueno, porque están probando cosas que han estado haciendo pretemporada ahora. Y yo esto cuela en pretemporada, pero estamos ya aquí en el claro, chico, no, o sea, la carrera. Vosotros veréis, cuela, ¿eh? O sea, vosotros veréis a qué ritmo queréis ir, pero que esta gente está en temporada ya, ¿sabes? Vosotros. Ya la carrera, ¿eh? Ustedes si queréis. O sea, ya. Claro, mira, terminó a más dos vueltas, tío. Que sí, una barbaridad, que sí, que no fue que le doblaran, que le doblaron dos veces, por lo menos, sí. O sea, no. Yo quiero ver la vuelta rápida que hizo Button, pero no soy capaz. Pues estará por ahí, pero tuvo que ser una cosa de no creerte. La clasificación, se cayeron los dos en Q1, obviamente. Button 1.31.4 y la pola 1.28.5, tío. Es que o sea, eran más rápidos que los Manor, pero porque los Manor eran los de 2014, ¿sabes? O sea, que... Te digo, los Manor ni salían aquí. En Australia no estaban todavía. No, estaban, pero no llegaron o le faltaban muchas cosas. Muy lamentable, tío. O sea, Magnussen 3 segundos y medio con Hamilton en la pole, tío. O sea, sí. Y luego no pudo ni arrancar al día siguiente. Y luego no pudo arrancar, efectivamente. Madre mía, ¿eh? Ojalá hubiera habido bolidos en esa época, tío. ¿Qué? Ojalá hubiera habido bolidos en esa época. Madre mía. Dios. Ya suiza. Imagínalo. Horrible en realidad. Yo lo pasaría mal, ¿eh? Sí. O sea, yo lo pasaría mal. O sea, porque yo en aquella época ahora me río, pero allí no me estaba riendo. Yo lo estaba pasando mal, tío. Sí. Yo ahora me río también. Ya lo recuerdo con cariño. Pero, hostia. Ahora ya me río, digo, joder. Believe.
The Power of Dreams. Belief. Power of Dreams. Mucho The Power of Dreams, exacto. Madre mía, tío. Ah, eso sí, las campañas promocionales, cuando se anunció el proyecto del equipo y tal, la primera campaña que fue como emulando a Regreso al Futuro, que salía Baton del coche, se bajaba, llegaba Alonso y tal. Ojo, ¿eh? Y luego anuncios muy buenos. El coche una mierda, pero el marketing... El marketing estaba guapo. Perfecto. O sea, culminó con un Ice Bucket Challenge de Ron Dennis y a las dos semanas como que se piró Ron Dennis. No, no me recuerden más porque es que me estoy viendo abajo, ¿eh? Recuerdo ese año. Ya. Ya, ya, ya. Joder. Imagínate un lo que surge en esa época. Sí, sí, hora y media gritando. Sí, sí, totalmente. Joder, chaval. Enfadaos aquí. Buah, qué disgusto. Aquí medio muerto. Es que debería ser un bólidos imaginando bólidos en épocas pasadas. ¿Te imaginas un bólidos en el 2007? Bueno, a ver, no, no estamos para hacer bólidos, pero eso sería épico, ¿eh? Yo en 2007 tenía 13 años. Nah, yo para hacer. Yo acabo como... Acabo siendo niño viral. Acabo siendo niño meme como el niño de la piscina de Teruel. O sea, te lo juro. Acabo... Hostia. Acabo liando una de esas maneras de que soy viral años después por alguna barbaridad. Seguro. Hostia, tío. Entonces, menos mal que... ¿Te imaginas aquí un niño rata? Te digo, una de las cosas que más contento estoy y que más suerte he tenido yo, por lo menos, es de haber nacido en la generación correcta de que esta cosa de Twitch, YouTube y tal no existiera bien fuerte cuando yo tenía 13 años. Es cierto, sí. Porque si llega a darme a mí el venazo con 13 años de hacer esto, ya te digo, soy un niño viral como el de la tranquilidad de la piscina de Teruel, o sea, me caso. Que sí, sí. Pero con alguna barbaridad, o sea, no de ese tipo, ¿sabes? Pero cualquier barbaridad. A lo mejor ni siquiera hubiera hecho nada con 13 años. Sí, sí, yo era muy tonto con 13 años. ¿No? Sí, no. Sin ninguna duda. De hecho, yo en 20 hacía muchas tonterías, pero ahí eso ya ha desaparecido. Ha prescrito. Por suerte. Sí. Menudo favor me ha hecho 20, gracias 20. Si me estás viendo. A ver, lo podías eliminar, joder, ¿sabes? No pasa. Prefiero que lo hayan hecho ellos, porque así yo me he ahorrado volver a verlo, ¿sabes? O sea. Vale, vale, está bien. Tenía una foto tremenda en un Corte Inglés. O sea, para que veas lo malo que son los 15 años, tío. Con un Corte Inglés yendo con mis amigos. Pues una época en la que piensas que una americana blanca pues queda de puta madre, ¿sabes? Y me acuerdo yo por las tiendas del Corte Inglés probándome con una camiseta de Atleti, pesando yo 100 kilos, ¿sabes? Caso estaba más gordo que varios abrazados. Y una foto que tenía de perfil del 20 con una americana blanca y una camiseta de Atleti debajo, así mirando con cara facherita. O sea, menos americana mal. Blanca. O sea, americana, pero blanca. Blanca de decir. ¿Pero tú qué eres? O sea, que una americana blanca, gente, o tenéis millones en el banco para aburrir y vivís en Mónaco, o estáis haciendo el idiota. O sea, no hay otra manera de que quede bien, ¿vale? O sois Brad Pitt, que os queda bien cualquier cosa, ¿sabes? O alguien de estos. Pero una persona normal, que es una americana blanca, no, ¿eh? La camiseta del Atleti debajo, eso también... Sí, sí, como la camiseta del Atleti de Ufalusi. Lo que pasa es que no se veía, solamente se veía la parte de delante. Sí, sí, y es una foto que tenía yo de perfil, porque es que además, no es que dijeras, me hago la foto y jaja. No, no. Me hice la foto diciendo, coño, es que estoy facherito yo. Es que sí, estoy. Sí, no. En esa época no diría facherito, diría. Claro. Estoy. No sé. No elegante. Sé. No creo que esa fuese la palabra, también te digo. Elegante. Sí, sí, ojalá ver esa foto. No, esa foto ha desaparecido de la faz de la Tierra, espero. En algún lado tiene que estar, del rincón oscuro de internet, seguro. Ya, tío, ahora la gente buscando a ver fotos como americana blanca y tal. Ahora, hostia, no estoy... Vale, no voy a decir... No tiene que estar... Espero que no esté en ningún sitio, vale, da igual. Es que esa foto igual salió de ahí. Ojo, a buscar todo el mundo, venga. Vamos a buscar ahí. Vamos a buscar ahí. No me busquéis, gente. Nada más, el tío está cerrado del todo, o sea que no me busquéis. Sí, no, pero has dicho otra cosa. Intuyes que en otro sitio puede estar. Eso es lo que saco en claro. Es posible. Hostia, cuidado, cuidado. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, pero es posible. Cabe la posibilidad. No se lo digas a nadie. Sí. No. Dejad de proponer cosas, a ver si vamos a soltar vanes por aquí. Ay, Dios. ¿Tú tenías fotos de ese tipo, Javier? Hombre, fotos haciendo el idiota creo que tenemos todos. Lo que pasa es que yo no era mucho de publicarlas en 20, tío. O sea, yo... Está en LinkedIn. Siempre he sido el típico que no las subía, las subía en otros, ¿sabes? Yo... A ver, yo mi 20 eran fotos de Maldini. Me gustaba mucho. De Maldini, Nesta y tal. Y luego eran eso, fotos mías o bebiendo cubatas o haciendo el idiota. O sea, no tenía mucho más. Ah, claro, con esa edad no hay mucho más que hacer el idiota. Y típicas fotos en las que sales con tus amigos y te taguean y te ponen. Ya, claro, exacto. El loco, la no sé qué, tal. Y dices, joder.
Joder. ¿De verdad se puede poner tantas K's en la palabra loco? Se podía. Mira, piénsalo así. Ahora haces el tonto, pero lo haces en internet. Claro, ahora cobramos por ello, Javier. Ahora cobras por ello, exacto. Ahora yo, aquí, bueno, aquí hoy nos está suscribiendo mucha gente, pero yo estoy en YouTube, luego quiero unos anuncios y... Riquísimo. Hombre, eso entra que no te lo crees. Mira, esos 10 bits, para mí. Porque la gente respeta el formato. La gente dice, vale, están en bolidos aquí, las suscripciones hay que controlar. No, es verdad, o sea, ya sabéis, chicos, que incluso cuando suscribís, si no lo agradezco en directo en este tipo de programas, es porque estamos hablando con Javi y luego se dejaría para el final. ¿Te forrabas la carpeta de Cono con la cara de Maldini? No, pero sí tenía muchos cromos y la camiseta y tal. Me gustaba mucho, tío. ¿Quién era tu futbolista favorito de la infancia? Raúl. Ah, sí, bastante, bastante tópico. Eres generación Raúl. ¿El tuyo? Maldini. O Maniche. Ah, Maldini. Me gustaba mucho Maniche también. Pero me hablas, has dicho tu generación como si tuyo fuésemos de. De tú eres del 94. ¿Cuánto? Yo del 96. O sea, estamos ahí. Sí, estamos en la. ¿A ti no te pasa que la gente del 2000 es como bebés? Y realmente tienen unos pelazos en los huevos ya que flipas, ¿eh? O sea yo sé que son cerca de mí, o sea, coño, si son. Tiene 20 y yo, o sea, que son, están Victor, cerca. Victor, pero Victor es como veo el 2000 y digo. Víctor es del 99, ¿sabes? Ya, Víctor está en el borde. Ya. Parece que 99 es como ya no es más mi generación que la del 2000, pero es más la del 2000. O sea... Claro, sí, ya, es cierto, es raro. Totalmente. A ver qué, a tope. No lo digo en plan despectivo, sino que. No, claro. Me ha pasado siempre, la gente de mi generación lo ve así como la gente del 2000, es como, o sea, pero esta gente ya tiene 20 años, o sea, pero esta gente, ¿sabes? Y en realidad, ya ves tú, están al lado mía, tienen. No sé. Claro, es esa barrera mental del 99 al 2000, claro, ¿sabes? Como claro, Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda del 2000. Es que es eso, es como que... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo puede estar ya aquí la gente? Pero que a tope, joder, ojalá hubiera nacido yo en el 2000. Sí, lo peor es que me siento bien ahora, tío. O sea, claro, todo el mundo es mejor. Más tiempo me quedaría a mí para morirme, ¿sabes? O sea, vamos, me das a mí a elegir. Hostia. Claro que sí. A mí ahora mismo elegiría nacer en 2010, ¿sabes? No, te hubieras perdido la Eurocopa del Mundial, yo eso no lo firmo. Ya, pero me ahorro el disgusto de Abu Dhabi, tío, yo qué sé, una cosa por otra, ¿sabes? Sí, todavía está bien. Claro, entonces, yo qué sé. Por ahí, tío. Por ahí. En fin, yo sé cuántos años tengo gracias a nacer en el 2000, hostia, verdad, no tienes que pensarlo es nada. Es un tío. Buen truco, ¿eh? Es buena esa, es buena. Pero ya digo que la gente del 2000 tiene unos pelos en los huevos que flipa ya, ¿sabes? O sea, que... Hombre, coño, es que la gente del 2000 ya tiene casi 21, ¿eh? O sea... Sí. Una cosa de no creértelo. Pero por eso digo que ya llega un momento en el que no hay diferencia, entre comillas, no. Entre esa gente. O sea, 21, 25, bueno, a ver, sí hay, me cago un poco en todo. Tú pero... le puedes tirar fichas a una muchacha del 2000 y no sentirte ni medio mal, Javier, si es a lo que va. ya está, es lo que quería escuchar, gracias. Ya, el bolido de hoy ha sido utilísimo. ¿Me lo firmas en un papel? Vale, no pasa nada, sé que podía sonar raro tal, no te preocupes, sí. Javier. Tienes que saberlo, tiene que saberlo. Pues... Esto es un problema cuando tú tienes 18, sí que es un problema. Es, vale. Hay que decírselo a la gente del chat. Claro. Cuando tienes 18, sí que es un problema, ¿vale? Claro. O sea, en ese caso, eso es, porque eso es. Tendrá 14. Entonces, eso. Claro. ¿Sabes? Claro, a ver. Eso, vamos a... eso a lo mejor te pego una hostia, claro, ¿vale? Te la pego yo. Eso es. Eso. En concreto, Javier va y te dice, a ver qué pasa. Te la pego yo. Pero eso, gente. O sea, que el 2000, tranquilo. O sea, es que. No hace falta ni que lo penséis. Si es 2001, echad un ojo al calendario, ¿vale? Por si acaso hacer la recta. Pero si es del 2000, tranquilos, de cabeza, ¿vale? O sea, que no pasa nada. Podéis ir a fichas, o sea. Está bien. Del 2001 hay dudas, ¿no? No, a ver, también está en la legalidad, pero que te puedes rayar un poco más. Pero que ya cuando escuches. Tirar de. Claro. De bar. Claro, de bar. Eso es. Hay que tirar de bar. El bar va a ser pedir el DNI. Una pedazo de. El videoarbitraje. Después de, hostia, no, esto no vale, pues aplica al bar, ya claro. Está, no pasa nada. Eso es. Mira, no somos los más viejos del chat. De verdad, del 92, Juan. He visto aquí uno. No, pero creo que es del 92. Un viejo mira. Ya, un viejo sabroso, como nosotros, Javier. No, hombre, no. Es que poca broma, tú estás más cerca de los 30 que de los 20. Eso. Cállate, hijo de eso puta. A mí. yo no, yo estoy todavía ahí, ¿sabes? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad? No había ninguna, la verdad. Es un ataque tremendamente gratuito. Un ataque muy gratuito, la verdad. Me ha dolido. En fin, vamos a... Mira, hemos cumplido con la hora y cuarto pasada, sobre 18. Ha estado... Hay 18. Mira, y Hortilegio suscribiéndose para celebrar la buena noticia. Y yo sigo aquí esperando que tu dulce boca ruede por mi piel. Tremendo tema. Alto temardo. De Paulina Rubio, si no me equivoco.
cuenta del timing perfecto a la suscripción, ¿no? Sí, ha venido muy bien, porque digo, me voy y la gente ha dicho, hostia, que se va y no le he dado mi dinero. Entonces dice, espera. Y me parece bien. Me parece un buen dinero por vuestra parte. Me parece una buena forma de. Sí, sí, sí. Ay. FórmulaXD.wordpress, es verdad, es una web que tenía yo con Víctor, la de Fórmula XD, que era como un Mundo Today de noticias de Fórmula 1. Tuvimos 2 meses poniendo tonterías, era graciosa, la verdad. Claro, está, es que ahora mismo está la gente stalkeándome en internet y si vas poniendo mi nombre salen esas cosas, ¿sabes? O sea, voy a tener que liarme navajazos con la gente del chat. Hay que poner más reglas, ¿eh? Se nos va de las manos, o sea, tienes que poner algo porque esto va a acabar mal, ¿eh? Totalmente, totalmente. Gente, Horty, muchas gracias por esos 4 mesazos de Prime. Y a todos los que habéis estado por aquí, gracias. Parad de buscar la foto, por favor. No lo van a encontrar, da igual. No lo vais a encontrar, o sea... no lo vais a encontrar. Y nos vemos en próximos bólidos, Javier. Ya en el canal de Javier. Ya en el canal de Javier. Ya en el canal de Javier. Y es, vamos a ver, deberíamos hacer una pregunta después, al final de cada bólido. Sí. De... ¿qué os lleváis de este bólido, sabes? Me gusta, curiosidad. Me gusta. Vale. Chat, ¿me permites que lo pregunte? Sí, yo? Sí, 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 sí. Chat, ¿qué os lleváis de este bólido? O sea, ¿qué dices? Hostia, esto me va a servir, ¿no? Ha sido brillante. Lo del 2000. No era tan fantástico. La gente se queda con lo del 2000. Ha dicho, hostia, lo del 2000. La verdad es que vamos... A ver, hay un problema. Si tú eres del 80, por ejemplo, a lo mejor la del... A ver, que no pasa nada, que sigue siendo legal, pero que te puedes pegar una de leche. Pero me hace gracia que todo el mundo ha hecho lo mismo. El 2000 ha hecho el 2000. ¡Ey, chamo! Muchas gracias por esos 2 mesazos de Prime. La clave es lo del 2000. También dice uno, la hostia que se lleva a correr. Hay un poco de todo. Es verdad. ¿Eh? O sea, hay varias cositas. Tenemos que hacer un... hostias, claro, joder. Esto en algún... En algún Twitch... ¿El qué? Si Risto Mejide puede, pone uno. Si Risto Mejide puede, punto suspensivo. ¿Por qué no yo? No, claro que sí. Claro. Eso en un Twitch. Me llevo una imagen de Juan Alfonso Gordo con una americana blanca y una camiseta del Atleti. Es que muy bien. Oye, está bien, esto de preguntar al final me gusta, ¿eh? Hay que hacerlo más. Vale. La lección del final. Y que la gente ponga en comentarios luego en Fórmula Fons, que es donde estará publicado este. Espero que no tenga problemas como el anterior. Que eso, que respondan. Que respondan y digan, pues yo saco esta conclusión. Está bien, es correcto. ¿Alguno de los dos hará directo hoy? Yo no, Javi, no sé qué plan lleva. Yo tampoco. Yo no. Pues nada. Oye, ¿hacemos una raid? Que hace tiempo que no hacemos raid a nadie. Buena idea, hombre, ha sido mía. Yo, cuando he tenido malas ideas. Mira, hay un tal Javi 14 en directo. Yo creo que sería buena idea. ¿Te imaginas que empiezas tu directo ahora? Torrata ahí diciendo, por favor, hazme caso. A ver. ¿A quién le hacemos una raid? Increíble. Lo del brazo fue bastante gracioso, ¿eh? Entonces, llegó gente de tu raid diciendo, no, se ha quedado un brazo, digo, vale. Ah, es verdad que te pasé el vídeo del brazo. Es la hostia este brazo, ¿eh? O sea, es bastante... El vídeo grabándolo en directo es gracioso. Es bastante bueno. Esta es la típica pregunta de final de examen. Es verdad, de final de examen del bólidos, como para que para ver si la gente se ha enterado de las cosas, ¿no? Preguntar. Sí, bueno, cualquier presentación casi, en plan, ¿qué os lleváis? Hacer un test, tío, estaría bastante... Pero me ha parecido gracioso. Tío, hay un tío... Lo del 2015 también ha sido interesante. Sí. Está bien también rememorar cosas de vez en cuando. Hay un tío jugando al pro y ha puesto más 18. ¿Qué cojones están haciendo en el pro, sabes? No quiere abrirlo. Para poner más 18 en el pro, ¿sabes? O sea, ¿qué están haciendo? ¡Ey, Chapolo! Muchas gracias por tus 3 mesazos, tío. El timing es perfecto. Ah, sí, qué grande, ¿eh? O sea, si lo sé, digo antes que acabo. Pero me gusta que la gente haya respetado y haya dicho, un momento, Juan Alfonso tiene que tener su conversación con Javier y luego ya le doy mi dinero. Me parece correctísimo. Voy a hacerle raid a un tío andaluz que hace reviews de juegos a voces y es bastante gracioso. Se llama Reseñas Cortas, no sé si lo has visto alguna vez. Yo podría... No, es que ya me suscribí hace poco, ¿no? Sí. Es que está ahí el tren del hype. Digo... Ah, el tren del hype. Bueno, si se quiere suscribir a alguien más que me avise y si no hacemos una raid a esta gente. Que me den un toque, ¿no? Ahora 94%. El que quiera pagarme que se apunte a la... Yo no termino de entender, qué pasa cuando llega al 100% eso, tío. Yo he subido a nivel 5. Y pero como es que no que se sueltan como más emoticonos y cosas y salen barras. Javier, salen barras, luces, eso estimula. Salen cosas. Inputs visuales que te emocionan. ¿Qué más necesitas? Nada, está perfecto. Ya está, con eso tiramos. Bueno, gente, os hago una raid a este Reseñas Cortas. Es gracioso, ¿eh? O sea, su canal de YouTube está guay. Tiene como... Sale con la mano en la mesa, deja la cara a otro lado del juego y empieza a hablar sobre el juego.
y hace como a voces y es gracioso. Tiene una review del Kingdom Hearts 3 que es bastante graciosa, luego te la paso. Bastante, bastante buena. Así que nada, gente, gracias a todos por pasaros un directo más conmigo, con Javier, a los de Fórmula Force por llegar hasta el final. Y en Twitch esto se queda subido también, claro, si lo queréis ver ahí. Y el próximo será el canal de Javi. Y eso, que tengáis cuidado con quién tiráis fichas, ¿vale? Mira, desde... A ver, ya hemos aprendido. 2000, vale. 2000, vale. Se acepta. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego.